Todo comenzó cuando me encontraba realizando esta misión. Hey, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hardworking members of a community policing unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the bar. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence, and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and Officer Pulaski himself, believed to be on the run. Oh, wait. They're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. In light of the lack of evidence against my client, District Attorney's office has seen fit to drop all charges what? Against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no justice. It's just I know. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Shit's real fucked up, man. Yeah, but we gonna handle this ourselves. Tengo que llevar a Sweet al barrio Grove Street. En esta parte del juego, todo está en caos, están saqueando la ciudad, y es un completo desorden. Esta misión es una locura total. There ain't no justice, man. How does scum like Tenpenny stay on the streets? Man, I don't know. Just the way shit's stacked, I guess. Man, this is fucked up. We should take that bastard down ourselves. And we will, Sweet. Esta misión es rápida, solo tengo que llevar a Sweet a su casa y listo. La próxima misión sí es larga. So who's the weird Brit? What? Oh, Macca. He got a little problem he can't control. What kind of problem? He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hound's jerk-off? Yeah, regular. Spank the monkey? Yeah. Take Pomula out? Quit it. Burp the worm? Enough, man. Todo el problema lo está causando la banda de los vagos. Ellos quieren tomar el control de los territorios, y bueno, pusieron la ciudad en descontrol. En la próxima misión, tengo que eliminar a la banda de los vagos. Shit, look at this place. Even old ladies robbing shit. I guess it's better than staying home and watching the shopping channel. Yeah, go out there and get yourself a bargain. Shit, man. People real mad. Tenpenny responsible for all of this. As if the ghetto ain't wrecked enough. Come tomorrow, most of the Central's gonna have new TVs. Look at them, like angry kids or some shit. They just tearing up their own neighborhood. Nothing good is gonna come of this. Ooh. Everything's burning! Put your foot down. Man, the ghetto's tearing itself apart. La gente anda robando, se anda golpeando, la policía anda en la calle, esto es un desorden, buenos mal que solo tengo que llevar a este pana a su casa. Ya está listo, ya llegué al barrio, solo dejo a este a salvo, y listo, misión cumplida. I'ma gather up some homies and get the hood locked down. You need anything, give me a call. I'ma check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Yo después de haber completado la misión, activé la clave del avión, para irme de aquí, ni siquiera guardé la partida, solo estaba medio aburrido, y quería irme hacia cualquier lugar del GTA San Andreas.
Ya despegué este avión, ahora a toda velocidad, voy directo hacia una ciudad, donde me la estoy pasando muy seguido. Lo que me pasó el día de hoy, fue de casualidad. Yo de vez en cuando, me pongo a hacer algunas misiones, para recordar viejos tiempos. Una vez en la ciudad, decidí aterrizar en este lugar, que al parecer es un parque de golf. Aterricé al estilo capo, el avión casi se me enciende, pero bueno. Al bajarme de la nave, comienzo a ver mucho movimiento de auto y broma, yo lo vi normal, la verdad ni le presté atención a eso, solo caminé un poco, y luego decidí robarme un auto de estos que están rondando por aquí. Bueno, me robé este carrito de golf, aquí andaba medio perdido, no encontraba el camino adecuado, no sabía por dónde pasar, así que comencé a manejar a lo loco. Cuando caigo, escucho unos gritos bien feos. I guess I deserve this. Cuando veo, tengo a los Teletubbies endemoniados, esto me aturdió un poco, de una vez les comencé a disparar, estos me acaban de sorprender, estoy asimilando todo, luego escucho una música de fondo. ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Está bien extraño, estos tienen unas caras bien perturbadoras, qué feo, esas caras del demonio, se las voy a borrar a tiros. Aquí yo mantenía la calma, les estaba disparando, para tratar de eliminarlos lo más rápido posible. Active el modo de primera persona, así pelearé más a gusto, solo veo hacia el frente y ya, está lloviendo, está de noche, el clima cambió repentinamente, tras la aparición de estos bichos, el clima se volvió fenomenal. Estos me dieron un susto cuando aparecieron, ni sé cómo aparecieron al lado mío, de seguro fue un acto de hechicería, estoy jugando a la defensiva, toma, ya eliminé a uno, miren está huyendo el de amarillo, lo voy a perseguir, no dejaré que se escape. ¿Para dónde vas, amiguito? No que tan malo, ahora tú eres el siguiente, te voy a mandar a mimir, así que no corras, voy a hacer como cuando un gato juega con su presa, lo deja correr otra vez, hasta atraparlo de nuevo y matarlo. Si lo sé suena cruel, pero estos bichos son unos demonios, y me querían matar, así que hay que destruirlos, por meterse con el capo de CJ. Todavía resiste este pelado, por ahora está resistiendo, no he podido agarrarlo bien, me enredé con las armas, si no ya lo fuera destruido hace rato, pero no pasa nada, yo ando relajado, tengo el control de todo. Tómalo, lo destruí con un solo escopetazo, ahora solo me quedan dos más y listo, los iré a buscar, no puede ser, los otros dos se fueron, se tuvieron que ir, mientras yo mataba a este, los otros dos aprovecharon para escapar, creo que todo fue una trampa, de todos modos los iré a buscar, rondaré la zona rápidamente. No que va, ya es tarde, estoy 100% seguro de que se fueron, le tuvieron miedo a CJ esos Teletubbies. Y todo termina, con esta última cinemática, donde el CJ, se retira del lugar, hoy ha sido un día muy loco para él, tendrá que asimilar todo lo que le pasó hoy. Si te gustó este misterio, ya sabes qué hacer, te suscribes, y dejas tu like, y comparte el video para que llegue a más personas, también si quieres, me puedes seguir en Instagram, y también en el Facebook, gracias por seguir apoyándome, que pasen un buen día, y nos vemos en un próximo video.